Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, su amigo Jesús Mosqueda, presidente y encargado de la logística deportiva de la Academia More Mosqueda. La Academia More Mosqueda consiste en darle crecimiento personal y deportivo a los chavos, orientación hacia una competitividad futbolística y tratar de desarrollarlos de la mejor manera, de una manera sana y de una manera educativa, y de que vayan creciendo de una forma sana, vuelvo a repetirlo, y que se diviertan, que es también lo más importante. Tenemos niños de a partir de los 5 años hasta los 18, igual tenemos niñas desde los 5, bueno, no hay niñas tan pequeñas, tenemos niñas desde los 8 años hasta una categoría libre que juega todos los lunes. No hay ninguna restricción, en realidad solo un examen médico que se pide en todos lados. No hay ninguna restricción, entrenamos 3 días a la semana, de 4 a 6 y media de la tarde, lunes, miércoles y jueves. La academia tiene un costo de 400 pesos, nosotros les otorgamos balones e hidratación y estamos a cargo 3 profesores y una secretaria técnica. Les da derecho a un entrenamiento profesional de 2 horas y media, enfocado a conceptos básicos de fútbol y un desarrollo técnico-físico, en el cual durante esos 3 días a la semana tratamos de plasmarlo el día sábado, que es el día de partido. Sí, claro, estamos ubicados en la delegación Iztapalapa, en el Deportivo La Purísima. Exactamente se llama el Deportivo, Deportivo La Purísima, muy cerca del Metro Guam, la línea 8 del Metro Constitución Garibaldi. Vienen niños de colonias aledañas como Constitución, de aquí cerca, que son de Salvario de San Miguel, de Santa Cruz Meyehualco, vaya, de la zona aledaña, y bueno, conocidos que traemos de Avenida Tláhuac, de la delegación Tláhuac, que son conocidos de algunos años. En promedio, inscritos en la academia hay un aproximadamente de 60, 70 niños, ya incluyendo las chavas. A los entrenamientos, una hoja de 50 niños aproximadamente. Jugamos en las canchas de Cuemanco, en las instalaciones de Acali, así se llama nuestra liga. Tenemos 4 categorías, la categoría Pony, que es 2010-2011, la categoría de los chicos, que es 2007-2008, categoría de los medianos, que es 2005-2006, y la categoría más grande que tenemos, que es 99-2000, y la femenil, que juega en una rama libre.